Bienvenidos al Campeonato Europeo de J70 que se celebra en un lugar privilegiado para la navegación, en Vigo. Detrás de mí, en las Rías Baixas, casi 70 embarcaciones representando un total de 17 países que no han querido perderse uno de los europeos con más calidad de esta clase. Tenemos por delante 5 jornadas, mucha competitividad y seguro muchas sorpresas. Vigo se abre a Europa a través del mar. Y lo hace de la mejor forma posible, demostrando a participantes y espectadores las joyas que guarda Galicia. Un territorio que va en camino de desestacionalizarse y situarse como base del turismo náutico y las competiciones de vela, tanto en invierno como en verano, por todo el potencial que demuestra. Y nosotros llevábamos mucho tiempo peleando por esto y yo creo que es que tenemos unas condiciones aquí para navegar que son magníficas todo el año. La Asociación Española de Propietarios de J70 y el Real Club Náutico de Vigo organizaron esta cita deportiva de primer nivel que a priori contaba con muchos favoritos. La primera de las pruebas se dio con un viento de unos 18 nudos. Con las Islas Cíes de fondo tomaron rumbo Barlovento llegando a la boya muy ajustados. Sobre todo tras pasar el top 20 llegaba el pelotón, pero después de izar el speed, las estrategias para conseguir el viento limpio y planear hacían variar las posiciones. Con un viento del 3.30 se dio la segunda salida de la jornada y en Fan Terrible llegaba ya primero a la baliza de Barlovento y batallando con el Español Noticia de José María Torcida conseguía llegar a meta en primera posición por delante de los de Torcida y de los brasileños Tonesa. El sol logró salir en el campo de regatas aumentando la intensidad del viento y del oleaje. En esta última prueba de la jornada, los barcos navegaron más distanciados y el americano Relative Oscurity, que se había mantenido en cuarta posición, escaló 2 posiciones firmando un segundo. Con el cómputo de estos resultados, la jornada finalizaba con los americanos Relative Oscurity en primer puesto provisional, en Fan Terrible desde Italia en segundo lugar y los polacos Igua en tercero. Hoy a mí me pareció que la izquierda tenía más viento y las dos pruebas fuimos a la izquierda, pero la derecha apagó, entonces tuvimos que remontar. Y en la última prueba salimos un poco mal y tuvimos la suerte de que todo el mundo se fue a la izquierda y nosotros ya habíamos aprendido que había que ir a la derecha, entonces remontamos yendo a la derecha un montón. With such a good sailing conditions because we had like nice big waves and actually the wind that increasing during the day. It's very hard to come here with expectation to be third or first. It's just, you know, we have to start and doing things well and then, you know, we'll see favorites. But the first day for the favorites is always the hardest day because, you know, they really like don't want to make some big mistakes and so on. So I believe that the day by day will be harder and harder, so it will not get easier for sure. El campeonato es muy largo, son 5 días, 13 pruebas y hoy ha sido el primer día, toma de contacto. Ha estado el campo de regatas bastante complicado, bastante, como decimos, tricky, que ha habido un poco por un lado, por otro lado, y bueno, había que estar muy espabilado. Nosotros decir que en las salidas pues está un poco ahí, no del todo bien, pero bueno, hemos podido a lo largo de la regata mejorar y la verdad es que estamos muy contentos con la velocidad del barco y con el rendimiento de la tripulación. Pues la intención es estar lo más arriba posible. Y
Las condiciones meteorológicas se intensificaron con unos sostenidos 20 nudos y puntas de 25. Con puntualidad de vértigo se dio la primera salida. El fan terrible cogió la delantera y ciñéndose colocó primero en Barlovento y no soltó la posición tomando puerta en primer lugar tras unos planeos de vértigo. Siguiendo con el viento del norte, en la segunda prueba del día los de Enfant Terrible dejaron paso a los americanos de Relative Oscurity, que les desbancaron como líderes ya que firmaron primeros en las dos pruebas siguientes. Very exciting sailing. The water conditions, the wind and the wave, was beautiful sailing out there. The fleet's very tight though. The sails very well. We just try our best every day. Hope for the best. Los italianos Enjoy y los españoles Fairmax y Mar Natura fueron quienes destacaron entre el grupo que conformó la cabeza en las pruebas que finalizaron la jornada. Hoy ha sido un buen día para nosotros. Hemos conseguido recuperar unos puestos después de un día un poquito malo de ayer. Muy contento y bastante positivo para lo que queda de campeonato. Cada día, por lo menos nosotros, cada día estamos un poquito más cerca y espero que mañana podamos estar un poquito mejor, que ese es el objetivo, cada día intentar mejorar un poquito. Hemos ido de menos a más, creo que hemos hecho un gran día de regatas y bueno, era un poco... El objetivo de hoy era arriesgar un poquito más y creo que arriesgamos lo suficiente. Igual habiendo arriesgado un poco más podría haber ido mejor, pero bueno, contentos. Sumando puntos, América e Italia fueron quienes mandaban. The race is... Had been really tough because different conditions and the field, the race field is not so easy. For me, it's the first time we are sailing in Vigo, and so we have to understand the tactician solution. Desbancando a los polacos Iwa, el bronce de las seis pruebas competidas quedaba bajo el regazo de los también italianos Società Nautica. La tercera jornada se abría con nervios en el Náutico de Vigo. Prueba de ello fueron las 13 descalificaciones en la segunda regata del día por bandera negra. Un hecho que ponía más difícil el camino hacia la victoria para los italianos de Enjoy 1.0 y Enfant Terrible, que caía de la segunda a la tercera posición. Y que, a su vez, hacía más líder que nunca a los de Peter Duncan. Tras tres mangas, los españoles regresaron a tierra siendo los claros protagonistas. El noticia de Torcidas escaló a la cuarta posición realizando una excelente remontada por detrás y a tan solo tres puntos en la general del Mar Natura. Bueno, ha sido un día diferente a los dos primeros, con menos presión y bueno, pues ha sido un poco diferente en cuanto a las condiciones, que se mantuvo un poco la ola de misma dirección que el viento. Y la verdad que hemos hecho tres buenas regatas. Sí que es cierto que en la última hemos perdido bastantes puestos en la popa debido a una mala decisión, pero bueno, creo que en general podemos decir que ha sido un buen día. Pero la gran sorpresa la anotaron los alicantinos de Fairmax, consiguiendo la primera victoria nacional en una de las pruebas, lo que les llevó a alcanzar el octavo en la general. La última regata sí que hicimos una salida muy buena por el lado favorecido y tuvimos una regata un poquito más limpia, más tranquila y pudimos estar en los dos primeros puestos hasta el final que pudimos ganar la prueba. Dos mangas se disputaron el cuarto y penúltimo día de campeonato. Una jornada que le valió a los de Peter Duncan para ratificar su liderazgo, aunque Enfant Terrible seguía acechando de cerca.
dos cuartos, y su regularidad durante la regata le valió al Mar Natura para adentrarse en el tercer escalón, seguido del Fairmax, que subía en la clasificación tras conseguir la victoria en ambas mangas. Dos salidas muy limpias y una actuación que rozaba la perfección hacían que los de Gustavo Doreste fueran los únicos españoles, igualando al Relative Oscurity en conseguir tres victorias en el europeo. Aunque parezca fácil, la verdad es que fue un día complicado porque realmente tienes que estar bastante agresivo para tener una regata limpia. Hemos conseguido hacer una salida bastante ajustada por el lado que queríamos, e ir rápido al lado que queríamos, al lado derecho. Y eso unido un poco a la buena velocidad que cada día hemos ido mejorando, nos ha hecho estar adelante. El último día de competición arrancaba más ajustado que nunca. Aunque Duncan ya acariciaba el título europeo, los italianos no se lo iban a poner fácil y ellos eran conscientes. Con tensión, preocupación y mucha concentración, se dio salida a la primera manga que dejó unos resultados de infarto. La victoria se fue para el Mascalzone Latino y el segundo puesto era para el Enfant Terrible, que empataba a 63 con el Relative Oscurity, tras obtener estos un 16º. El título europeo de J70 se jugaría en una manga. Decisiva fue la última prueba para completar el pódium, ya que la batalla por el oro también se trasladó a la pugna por la tercera plaza. Quien obtuviera mejor puesto conseguiría el título de campeón continental. Y al final lo hizo Italia con el Enfant Terrible de Alberto Rossi, arrebatándole el liderazgo que había mantenido durante toda la competición a los de Peter Duncan, que al final tuvo que recoger la plata. Así, Claudia Rossi, tras dos años proclamándose campeona de Europa, cedía el título a su padre. Un año más, Italia mantuvo la corona como ya lo lleva haciendo desde 2014, cuando Carlo Alberini se llevó el título. We were really surprised when the second upwind we saw the American boats coming from the left. You know, was an absolutely unusual. No one was going there. You know, but anyway, we did the regatta that we wanted to do. El tercer puesto también se consolidó en esta prueba y fue para el Mar Natura de Luis Bugallo, quien además se alzó con el título europeo en categoría Corinthian. En esta división le siguió el Società Nautica Grignano de Paolo Tomsic y el Abril Verde de Luis Pérez Canal. Con un intenso final se cerraba el primer europeo en España, donde Vigo y las Rías Baixas destacaron por su potencial, haciendo que la flota internacional destacara y alabara las condiciones de la ría. Como augurábamos, el campeonato europeo de J70 ha dejado grandes imágenes en la retina. Las condiciones de las Rías Baixas, la calidad de sus participantes y la historia del Náutico de Vigo han hecho de esta competición todo un éxito.